Y bienvenidos a otro bloque de Revelaciones, el programa en donde nuestros invitados nos cuentan un poco de sus historias, algo que a la gente le sea interesante, que le guste. Hoy, el día de hoy nos acompaña nuestro invitado Gastón. Muy buenas tardes, Gastón. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo andamos? Bien. ¿Cómo te describiría, Gastón? Qué pregunta. Me describiría un chico humilde que persigue su sueño y que cuando se enoja, el carácter es un poco fuerte. Ahí te entiendo un poquito. Ahí, cuando nos molesta algo, tenemos, viste, aguantarlo un poco, pero ya, viste, cuando te sigue pasando y pasando, digo, ya reventá, querés romper todo. Sueño. Ahí dijiste por ahí la palabra sueño. ¿Qué sueño tenés vos? Y los sueños que yo tenía de chiquito, uno era poder ser un buen locutor, era un sueño que tenía, y el otro que me quedó pendiente era ser jugador de fútbol. ¿Jugador de fútbol? Sí. ¿Practicaste chiquito? De chiquito, jugué hasta desde los 6 años hasta los 14. Después dejé por la escuela y porque ya estaba bastante estresado. ¿Estresado por qué? Sí, por la carga de partido, por la presión a veces que tenía cuando jugaba. Esas cosas, básicamente. Y me acaba de decir que quería ser un buen locutor. Sí. ¿De dónde vino ese origen de ser un buen locutor? Yo escuchaba mucha radio cuando era chiquito y me interesaba. Y también la televisión. Y de ahí siempre quise entrar en esta carrera de locutor. Y más o menos, ¿quién? ¿Tuviste alguna ayuda? ¿Una guía? No, nunca tuve ninguna ayuda ni ninguna guía en especial. Muy bien. Gastón, ¿algún hobby? ¿Algo que, aparte de la locución, algo que te gusta hacer? Como te dije antes, me encanta jugar al fútbol y me gusta mucho escuchar música. ¿Qué tipo de música, más o menos? Y a mí me gusta el reggaetón. Cada uno con su gusto. Y bueno, ¿tuviste pensando otro tipo de carrera aparte de la locución? Sí, tenía pensado estudiar periodismo deportivo. ¿Acá, en este mismo lugar, en este mismo establecimiento? Sí. ¿Y por qué periodismo deportivo? Porque me gusta mucho los deportes y también me gusta mucho comentar los partidos de fútbol. Así que te gusta también ver muchos partidos también. Mucho fútbol, sí. Gritar los goles, claro, ahí. Sí, sí, muy eufórico. Y como todos. A ver, contanos un poquito de tu pasado. ¿Mi pasado? ¿En qué sentido diría? Un poco de tu historia, dónde naciste, qué hiciste de chico. Soy de Rosario. Nací yo a los 11 años, te dije antes de jugar al fútbol, bueno, tuve un viaje a Estados Unidos. ¿A Estados Unidos? Sí. Te envidio totalmente. Fui a jugar un torneo de fútbol, en el cual salimos campeones, y también fuimos a los parques temáticos de Disney, en Florida. Ah, sí, que estuviste bastante tiempo. 15 días. Y se pasaron muy rápido, muy corto. El último día ya extrañaba mucho. Se me hizo muy difícil. Y como todo, vas a un lugar, te encariñás mucho con ese mismo lugar. Ah. Y después decís, no me quiero ir, me quiero quedar acá, me quiero quedar a vivir. Sí. Y además del fútbol, ¿algún otro deporte? Me gusta mirar tenis, no jugarlo porque soy malo para jugar al tenis, pero sí mirar.
Bueno, eso es todo por hoy. Les agradezco mucho que nos hayan sintonizado y nos vemos la próxima. Chao. Bueno, hoy en el espacio cultural de la tarde en Rosario contamos con la presencia de un hermano latinoamericano que vino a radicarse acá en Argentina. La pregunta es, ¿cómo decidiste venir a nuestro país a radicarte? ¿Cuáles fueron los motivos? ¿Cómo vení? Bien. Yo vine por mi madre, más que todo. Mi madre vino aquí, estaba en Chile con unos familiares y dijo, ya que estoy cerca, ¿no?, la frontera, digo, ¿por qué no voy a conocer Argentina, ya que estoy ahí? Y bueno, se vino para acá, también tenía unos conocidos aquí, y bueno, se quedó y vio que la facultad era gratuita para todos y no había ingreso, o sea, podías estudiar, si vos querés, podés estudiar aquí. Así que por eso esa fue la razón por la que vine. Vine chico, yo quise venir chico para acostumbrarme al ambiente, acostumbrarme aquí y luego empezar la facultad. En otros países latinoamericanos, que sí. Si tuviste la oportunidad de averiguar qué requisitos o qué condiciones te ponían para poder ingresar, e incluso en tu mismo país, por lo cual tú vienes de Perú, ¿verdad? Sí, sí, yo soy peruano y las condiciones en otros países, ¿qué te puedo decir? En mi país, por ejemplo, para empezar la facultad, tenés la facultad privada y la facultad pública, como en todos lados. Y en la pública es cara, la privada es cara y en la pública el ingreso es muy difícil. Por ejemplo, si querés estudiar medicina, te hago un ejemplo, necesitas 100 puntos, ¿sí? Para medicina son 100 puntos. Pero no solamente es el puntaje, es también el cupo limitado, poner que solo hay 1000, o sea, solo este año medicina pueden estudiar 1000 chicos. Así que puedes tener un excelente puntaje, 97, 98, pero hay personas que tienen 98,9 y igual, no todos van a poder estudiar y esas son las complicaciones. ¿Cómo te adaptaste a nuestra cultura argentina, ya que ustedes tienen toda una idiosincrasia distinta, tanto en el hablar y en algunas comidas con respecto a nuestro país? Por ejemplo, el mate. ¿Te acostumbraste ya al mate o sí, no? Sí, me acostumbré bastante. Incluso ahora cuando veo a los chicos tomar mate, digo, me acerco, me asomo ahí, ¿no?, y automáticamente me pasan el mate y son las cosas que disfruto de acá. ¿Y cómo me acostumbré? Qué buena pregunta. ¿Qué te puedo decir? Yo al comienzo es distinto, porque las culturas son diferentes, evidentemente la forma de hablar tampoco, o sea, había chistes entre compañeros míos que ellos decían una cosa y yo no la entendía, yo decía algo y tampoco me entendía, pero eso se fue dando con las amistades, los amigos que vas conociendo, vas aprendiendo modismos, ¿sí? Y entonces te acostumbras, yo la verdad me acostumbré aquí. Tuve mi novia, mi primera novia la tuve aquí, porque vine chico. Así que, bien, bastante bien, la verdad. Incluso ahora te digo, voy para allá, digo, no sé si soy de acá o de allá. No, me siento cómodo, la verdad, feliz. Ha sido un gusto tenerte con nosotros y bueno, que tengas un excelente estar y un buen pasar en nuestras tierras. Un gusto. Gracias. Rafael, que es de Santiago, ¿verdad? Santiago del Estero, que está estudiando locución. ¿Qué fue lo que te animó a estudiar locución? Me animó a estudiar locución el hecho de que siempre me dijeron que pruebe porque tenía una voz
que podía funcionar para este, para esto, para la locución, y otro que también me gusta el juego de las voces, y es por eso que me animé a ponerme a estudiar locución. Juego de la voz, ¿te llama la atención? El jugar con la voz, sí. ¿El doblaje, por ahí? No sé si tanto doblaje, pero me gusta, por ejemplo, dentro de las provincias en la cual yo viajé o conocí, de imitar la tonada de la gente. Por ejemplo, del tucumano, del ir, de decir algunas palabras. El tucumano no dice vete o vamos, te dice ite. Entonces lo imito, trato de imitarlo al tucumano. Ite pa' mi casa, ¿no? O, claro, los modismos, entonces trato de imitarlo. Lo mismo que pasa con el cordobés. Soy hincha Talleres, Córdoba, por ejemplo. Son algunas cosas que uno le gusta hacer, imitar. Imitar la tonada y variar la, ese tono de voz de acuerdo a la provincia y a la región. Tengo entendido que estuviste estudiando medicina, ¿sí? Sí, estuve estudiando. ¿Fue locución la razón por la que dejaste medicina? No, medicina estuve en, cursé hasta quinto año en Tucumán, y bueno, por razones de laborales me tuve que trasladar acá a Rosario, y cuando quise reiniciar de vuelta la carrera, me dijeron que tenía que empezar de nuevo, no me reconocían ninguna materia. Entonces, no, mi realidad, me hubiese gustado haber terminado la carrera de médico, pero me pusieron muchas trabas para poder hacerlo. Yeah. Eras misionero, me contaron, antes de estudiar medicina, tuviste ahí una vida de misionero, ¿sí? ¿Tus padres son cristianos católicos? Sí, son cristianos católicos, sí, era misionero, trataba de salir a predicar dentro de mi parroquia en distintos barrios de la ciudad, y bueno, sí, tuve esa hermosa experiencia de predicar, sí. Ahora, decime una cosa, por curiosidad, así, si tus padres no hubieran sido católicos, ¿hubieras sido misionero también? Sí, sí, por supuesto, sí. ¿Tus padres influenciaron entonces? No, no, en ningún momento me influenciaron, no. Esto es por modus propio. Ningún momento. Eso fue todo. Fue un gusto tenerte esta noche, Rafael, así que espero que no visites otra vez. Muchas gracias.